el día de hoy vine a presentar la conferencia denominada KPCN de MBIM y MCR1. ¿Qué es esto? Bueno, los carbapenémicos son una de las últimas opciones terapéuticas para el tratamiento de bacilos gramnegativos resistentes a gran variedad de antibióticos, son multiresistentes y productores de beta-lactamasas tales como de espectro extendido o AMC. Tras el uso extensivo entonces de los carbapenémicos, ya que estos agentes son estables a la acción de estas beta-lactamasas, lamentablemente emergió la resistencia. Estas NBM, BIM, KPC son enzimas capaces de hidrolizar, de modificar esos carbapenémicos e inactivarlos, llevando entonces a la resistencia. Adicionalmente, estas carbapenemasas se encuentran codificadas o sus genes se encuentran codificados y ubicados en elementos genéticos móviles, los cuales pueden diseminarse fácilmente de una bacteria a otra, inclusive bacterias de diferentes géneros. Esto entonces ha llevado a una gran diseminación y que en la actualidad las cepas u organismos productores de carbapenemasas se encuentren en este momento ampliamente distribuidas a nivel mundial. De allí entonces la gran importancia en la actualidad de conocer todos los mecanismos mediante los cuales estas enzimas actúan, cómo se pueden detectar en el laboratorio y cuáles son los factores que influyen en su diseminación. De esta manera entonces llegar a conocer de qué manera es más pertinente entonces hacer medidas de control y de prevención.